can't leave my house without that fire. I've been through shit, but I'm in. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jefferson, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En este video les estaré mostrando unas nuevas opciones para dar todo rojo, para levantar mira, para dar tiros en la cabeza en cualquier dispositivo, ya sea Samsung, Huawei, LG, Xiaomi, Alcatel, ZTE, cualquier dispositivo que ustedes tengan, estas opciones van a funcionar y van a dar todo rojo, ya sea un celular gama media, gama baja o gama alta, cualquier celular, Android, lo que sea gente, pues bueno, esta opción vamos a estar probando. Y bueno, solo les pido que se suscriban, que dejen su like, que vayan a seguirme en mi Instagram, que les dejo todo en la descripción y pues bueno, para que me estén apoyando. Algo que les quería decir, que muchas personas estuvieron preguntando, que pues bueno gente, hay muchas personas que suben opciones, demasiadas personas que suben opciones y pues bueno, algo que les quería decir es que yo más que todo, no sé si ustedes ven videos de otras personas que suben opciones, que ellos suben más que todo clic con una sola arma, que sería escopeta, con una sola arma, con una sola arma, con una sola arma. Entonces, ¿qué estarían probando ahí? Que más que todo esas opciones o esas configuraciones que suben ellos serían más que todo para PvP, para escopetas. Entonces, yo trato de traer opciones, configuraciones, más que todo para todas las armas. Por eso yo trato de probar más, lo más con tiempo esas opciones, esas configuraciones, por lo menos probarla 2 semanas o 1 mes, probarla con todas las armas, con SMG, con balas, con armas de larga, con escopetas, con Desert, con M500, con todas las armas yo las trato de probar para ver si esas opciones están muy bien, si se puede levantar. Mira, ya que ustedes no van a querer dar todo rojo, no es por tirarle a nadie, ni no les voy a tirar a nadie, ni que el otro contenido no sirva y el que mío sí, no gente, solo lo que les estoy diciendo es algo que habrá unas personas que entenderán mi punto de vista como otras no, pues que ustedes les gustaría ser bueno con todas las armas, poder levantar mira con todas las armas y ya no con una sola arma. Entonces pues bueno, para que entiendan eso, que pues bueno, que estas opciones yo las trato de configurar lo más posible, por eso trato de traerles clic así en competitivo, en doble escuadra, con probar todas las armas, ya sea de larga, levantando mira con defecto, con MP5, cualquier arma. Entonces pues bueno, eso es lo que les quería decir. Y pues bueno, para no ser el video más largo, espero que hayan entendido esto que les quería decir. Que muchas personas te lo pueden entender en los comentarios, que por qué traía clic así y no en PvP. Entonces pues bueno, eso es lo que les quiero decir y los dejo con el video. Ajuste, les pido que se vean el video completo para que entiendan todo, para que no les queden dudas ni nada. Y pues bueno, ¿en qué vamos a estar mostrando aquí en estas opciones? Bueno, vamos a estar mostrando la unas opciones que vamos a estar activando y la configuración de muchas personas están preguntando que dejaran mi búsqueda puntual, esas cosas. Entonces pues no lo voy a estar dejando aquí, ya que en el otro video no la dejé, porque trato de subir los videos por parte. ¿Por qué? Se preguntan ustedes, ¿por qué subes un video por parte? Eso es que, ya que he estado subiendo muchos videos así, entonces porque he visto que muchas personas no suben los videos completos, entonces trato de subirlos por parte para que no se aburran de ver los videos y no los vean completos y no se saquen. Entonces pues bueno, trato de subir una parte aquí para que se vean el video completo y entiendan todo. ¿Por qué? Porque a veces subo los videos completos mostrando todo y me ponen, no subiste la búsqueda puntual, no subí, y sí la subí, pero como no sé los videos completos, dicen que no la subí. Pues bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? No, en accesibilidad no vamos a ir a servicios instalados, en servicios instalados no vamos a ir a accesibilidad con interruptores, nos vamos a ir a ajustes, en ajustes no me voy a buscar automática, aquí van a poner esto como yo lo tengo, demora en el primer elemento, lo pongo en 0.1, tiempo de búsqueda 0.75, cantidad de búsquedas 2. Memoria de búsqueda puntual lo ponemos así como yo lo tengo, 2000, 0.1 y lo ponemos en 2. Y bueno, ya aquí estilo de resaltado de la búsqueda lo ponemos en delgado.
Ignorar las pulsaciones, los ponemos en uno y soltar para realizar la acción. Esta sería mi configuración, gente. Ustedes ponen esto así y pues bueno, van a estar dando todo rojo, gente, que ya sea con todas las armas, ya sea con SMG, de larga, escopeta, como les estoy diciendo, con Deagle, con M500, con cualquier arma que ustedes vayan a usar. Y bueno, no vamos a ir a Talback, tal vez no vamos en ajuste. En ajuste nos vamos a configuración avanzada, nos vamos a configuración del programador, nos vamos a filtrar el registro de eventos. De accesibilidad, vamos a estar activando esta opción. Activamos estas tres, bajamos, activamos esta. No, vamos a activar esta, activamos esta y activamos esta. Como pueden ver, serían cinco opciones. Activaríamos esta TW Faucet, activamos esta también, y esta sería todas las tres primeras. Activaríamos esta. Esta y esta, ustedes ponen ya todo como yo lo puse, y ya eso sería todo por el video. Recuerden suscribirse, dejar su like, gracias por ver el video completo. Si llegaste hasta el final del video, gracias por el apoyo. Y bueno, nos vamos a estar, pónganme en los comentarios qué video que gustaría que les estaría trayendo. Ustedes pónganme una configuración, cualquier cosa que ustedes quieran que yo les traiga, escriban en los comentarios y yo lo estaré leyendo. Estoy leyendo todos los comentarios que ustedes pongan, cualquier comentario, sea un punto, cualquier cosa, yo lo estoy leyendo. Y pues bueno, y las personas que me dicen que tienen un problema o cualquier cosa, o un problema, quieren que los ayude en algo, también escríbanme en mi Instagram, les dejo el link en la descripción, vayan a seguirme en mi Instagram y todo. Y pues bueno, nos vemos en otro video. Chao, chao.